to, what name does he go by? ¿Qué nombre? Como, ¿qué, cuál es tu nombre que ocupan para ti? Mi nombre es Eric. Eric. ¿Y así te llaman? Sí, Eric. Eric, okay. What's his last name? Is it Hernandez, Tellez, or... ¿Tu apellido? Es Hernandez. Get him to what name does he go by? ¿Qué nombre? Como, ¿qué, cuál es tu nombre que ocupan para ti? Mi nombre es Eric. Eric. ¿Y así te llaman? Sí, Eric. Eric, okay. What's his last name? Is it Hernandez, Tellez, or Tellez? ¿Tu apellido? Es Hernandez. Hernandez, Tellez. Tellez. Okay. Uh-huh. Hernandez, Tellez. H-E-R-N-A-D-E-Z. Hernández, Teles, T-E-L-L-E-Z o S? Z. Okay. Ask him if he knows why he's here. ¿Tú sabes por qué estás aquí? Ayer vi al juez y me dijo que habían presentado cargos contra mí. Me dijeron que yo había besado a una niña menor de edad y que había tocado. El sábado pasado yo estaba durmiendo en mi apartamento y van los policías y preguntaron por mí. Fueron al apartamento de mi hermana. Entonces mi hermana los mandó para acá porque yo no debo nada. Entonces fueron por mí, me arrestaron, me tuvieron aquí, me investigaron, todo eso. Lo que pasa es que a mí me tienen detenido porque la niña le dijo a su mamá que yo la había besado primero. Días antes, el novio de la niña me había querido pegar a mí con más niños. Entonces, yo sé que es un delito aquí en Estados Unidos pegarle a los menores. Entonces, yo no les hacía caso, pero yo diario tenía que ir a la casa de mi hermana a comer. Entonces, una vez que iba yo a la casa de mi hermana, entonces me agredieron. El novio de la niña me agredió y me pegó. Entonces, yo lo que hice fue defenderme y todos se me aventaron. Había morenos, había americanos y chicanos. Entonces salió mi hermana y le dijo que le iba a llamar a la policía, que me estaban pegando. Entonces la niña gritando, ay, que llámale quien quiera, le dijo mi hermana a la niña, tú cálmate, le voy a decir a tu mamá si que estás diciendo. Pero el problema es de que uno no se puede comunicar con la mamá de ella, porque la señora no oye y no habla. Entonces ese día llegó la policía, tomaron los cargos, todo eso. Me dijeron, mira, tú no tienes ningún problema. Yo le expliqué todo a los policías y otro policía habló con la mamá y la niña y los otros niños. Entonces me dieron un papel del, no sé cómo se podría decir, del número de caso. Me dijeron, cualquier cosa tú nos hablas y te vuelven a molestar, a agredir. Es que nosotros no podemos hacer nada porque todos somos los niños. Entonces la niña le está explicando las cosas a la manera... de su manera a su mamá. Ok, pasó así. Pasó, a la siguiente semana yo fui a comer. Yo iba a estar en las tardes. Entonces ya había insultos de ellos, solamente groserías, con la mano. Dices cuando caminas, cuando pasas camino, por donde ellos están. Sí, y cuando dices que son niños, ¿cómo 16, qué edad? 16, 15. Ok, y ella tenía 12. No sé la verdad cuántos años tiene. Okay. Le voy a decir a él para que entienda lo que está pasando. What he's saying is he's basically telling me what's happening. What had happened was that he got arrested when the police came and knocked on his sister's apartment, and she didn't, you know, think he did anything wrong, and so she let them know where he was, and so they went to his apartment. Where he's staying with, I think, his mom, and it was Saturday night, and he said that what was going on was that he always goes to his sister's house every day to eat lunch, and when he's going there, there's this group of kids, like, from 16, 15,
girl was with that group, and they were harassing him. Basically, he said that they were harassing him every time he went, and he knows that it's illegal to hit a minor because he's older now, so he wouldn't do anything, right? And then he said, ¿cuándo fue que dijiste que te pegaron? Hace como 2-3 semanas me pegaron, y después de pegarme, a los otros días me nada más me decían groserías, pasaba yo. Okay. Porque diario se mantienen en las tardes ahí. Okay, like they would get together every afternoon, and he would have to go by there to get his sisters, and so he would walk there, and they would kind of taunt him, kind of, you know, but he knew he wasn't supposed to do anything, so he didn't. But one day, the girl's boyfriend, hit him. And he said he defended himself, but then the whole group kind of jumped on him. He said that they were white, black, and Hispanics. And that his sister ran out and said she's going to call the cops, right? And so they were like, oh, we don't care, you know, that kind of stuff. And so tu hermana sí llamó la policía, ¿verdad? Ese llamó una americana que estaba ahí, ella vio. A lady that was there called, that she also saw, and so called the police. Y dijiste que allí cuando te dijeron que como, oh, and then after that, he would just walk by, and then they would still kind of just yell stuff at him, but they didn't get near, you know. So where does the 12-year-old come into play? Entonces, pero aquí tú no estás por lo que pasó con la pelea, ¿verdad? No. ¿Por qué estás aquí? Porque se calmó la pelea, la mamá de la niña vio que no hicieron nada los policías. Primero me acusaron ese día de la pelea, me acusaron por... Le dijeron al policía que yo había besado. La había besado a la niña y tocado, según. Ahora estoy yo aquí porque según la besé, la toqué y abusé sexualmente de ella. Okay. He said that...